¿Alguien sabe cuánto deposita? No me quiero gastar la cucaracha. Papá. Parece que tienes una moneda ahí, pero esa cucaracha seguro vale más que esa moneda si son pesos argentinos, ¿oíste? Cuando usan los gráficos al mínimo para que el juego vaya mejor, es un sacrificio que estás dispuesto a aceptar. Ah, lamentablemente a mí no me funciona en esta PC, aún con mis 8 GB de RAM y mi Intel i5 octava generación, no me jala el Call of Duty Ghost en gráficos bajos. Bueno, así es la vida, señor. Así es la vida. Perrito blindado. Está épica. Aunque ahora tengo una pregunta. ¿Cómo poronga le ponían esa armadura? Porque no se ve fácil ni cómoda, señor. ¡Feliz jueves! ¡Feliz jueves! Ahí va otra vez con esa cara de depresión tan temprano en la mañana. Te estoy diciendo feliz jueves en la cara. Ah, si tan solo alguien me pudiera decir feliz jueves en la cara a mí. Pero bueno, algún día, señor. Algún día, hermana. Me he dado cuenta que es muy tóxica tu novia. Yo, no es para tanto. La novia. Si dice que mi dibujo es feo, no cogemos por otros 6 meses. Mira, si no se coge mínimo una vez a la semana, algo anda mal ahí, señor. Y sí, ese dibujo está rolo y tranco es feo. Pero bueno, no se lo digas, señor. No se lo digas. Interesante, señor. Interesante. Ahora sí se puso interesante el Warhammer 40.000, señores. Los Astartes versus la Guardia Imperial. Uf, esa es una pelea que me gustaría ver, señor. Que Baticueva ni que mucho cuarto, nada. Esta tecnología no la tiene ni Batman, señores. Ni el mismísimo Batman tiene esto en la Baticueva, señores. Pou, ¿por qué tiene tanto jabón de lavar ropa esta chica? Interesante. Hay dos opciones. Una es para lavar sus cosplays porque tiene mucho. O la tipa hace cosplay, pero trabaja en una tienda de estas que vende cosas. Aunque parece que está dentro de una casa. Así que, por favor, comenten cualquiera de ustedes que lo. Mañana lunes de nuevo. Ah, eso es lo único que nunca me ha gustado el domingo. Que al día siguiente sabes que es lunes, otra vez. Pero bueno, de amor y de aire no se vive. Bueno, de aire sí. Pansexuales, necrófilos y su extraño gusto por el pan de muerto. México 2022. Ese libro podría responder algunas de las grandes dudas de la humanidad, señores. Necesito una copia y la necesito ya. Capitán Argentina. Mejor ejemplo que esto no hay, señores. Eso sí, hora de recuperar las Malvinas, señores. Ya que la reina se fue, ahora hay chance libre para ir. Quiero tocar una pija. Bueno, vamos a estar claros. Si Denchi fuera una mujer, seguramente habría logrado su objetivo. No sé, a los 5 minutos del primer capítulo del anime. Y la mitad de esos 5 minutos habrían sido simplemente presentando el personaje. Así que, no sé. Está complicado que sea así. Si el porno es tan bueno, ¿por qué no sacan porno 2? Overwatch 2. Señores. Así que ya se la saben, señores. Hora de sacar esos modelos 3D renderizados. Bueno amigos, solo por un pequeño aporte que quería decir gracias por el vídeo y por apoyar el canal. Espero que se unan al Discord para poder pasar más sus memes. Y sin más que decir, continuemos con los memes. Sabor prima. El norteño lo va a gozar como no tiene ni idea, señor. Se va a gozar hasta la última gota. Vecino vigilante, esta calle es monitoreada por camaradas de vigilancia. Señores, sobre todo ese gato te mira, te juzga. Si tú estás robando, el gato te mira y te va a juzgar. Por eso no te van a dar ganas de seguir robando. Fan de Pokémon cuando su perro se pelea con un callejero. Uff, está épico la batalla, señores. Épico. Onesan, 4.000 la hora. Muy caro, muy caro, muy caro. Hay chotas. La Onesan sabe lo que quiere, señores. Ella sabe lo que quiere. Esta película se ve interesante. Yo me quiero ver esta entrega y ustedes, por favor, comenten si es así también. Británicos, ¿cómo te vas a casar con una nativa española? Uf, cuánta suculencia, cuánta historia. Que devuélvame el oro ni que mi mierda. Seguro que el que dice eso tiene que ser un mestizo, señor, porque no hay otra explicación para tal brutalidad. Sí, los españoles supieron conquistar y de verdad. La callada del salón con sus dos amigos. Uf, duro contra el muro. Yo intentando estudiar solo en el salón. Sí,
me pasó. Pero bueno, cosas de la escuela, señor. Cosas que uno solo ve en la escuela. ¡Miau! Se come una rata viva. Oigan, si lo piensan bien, las personas neco en la vida real serían un tanto inquietantes. Imagínate, te hacen un chupón en el cuello y te terminan desgarrando la traje. Pero bueno, pequeñeces, señor. Pequeñeces. Nadie, cuando cruzo la esquina para comprar pan, hola guapo, $150 la hora de diversión. Bueno, lo peor es que a mí sí me pasó, pero yo no tenía, no era ese precio, yo tampoco tenía dinero. Pero bueno, cosas de pobres, ¿eh? Cosas de pobres. Así que también, ¿cómo se te ocurre estudiar licenciatura en creación de TikTok? Coño, no mames, no jodan que esa mierda es real. Bueno, si eres una tipa con buenas tetas y buen culo, seguro te ganas unos cuantos millones. Pero, seguro si eres un tipo normal, lo vas a tener complicado, señor. Muy complicado. El hombre que murió trabajando y lo resucitaron para que siga trabajando. La película. Oh, sí. Pobre Rocco, señores. Pobre. Ocurre una invasión alienígena, se propaga un virus zombie, pelea de superhéroes. Cualquier ciudad de Estados Unidos, sí, así reventada, hecha mierda y quién sabe qué más. Mérida, sí, calmadito, trancadito. Si quieren invitar a los aliens a comer un quesito, pero nada, nada de esas jugadas de que se chingan media ciudad en el proceso. No juega el tremendo crossover Dragon Ball Z por God of War. Mira, sale hasta los Caballeros del Zodiaco, Spider-Man, Mario, el Kratos. Mira, y para PC2, señor. En ningún lado vas a ver otra cosa mejor que Spider-Verse, ni qué mierda. Este es el mejor crossover de todos los tiempos, señor. El mejor de todos los tiempos. Edad Media, en las caricaturas. No temas, mi rey, yo derrotaré al dragón y salvaré a la princesa. Luego tendré un festín con todo el pueblo y cantaremos y bailaremos en la vida real. Lo siento, Jesse, pero debiste ir a misa el domingo. Procede a quemarlo en la hoguera. Y sí, señores, así eran las cosas y en la Edad Media. Nada era juego y todo era dolor y oscuridad. Y uno que otro caballero por ahí matando gente. Así que no se preocupen. Cosas de la vida. Interesante. Creo que más de uno haría eso si tuviera semejante oportunidad. Pero bueno, es una virtud. No esperen demasiado. Estos vatos literalmente saquearon medio planeta para tomar té con azúcar. Y sí, muy real, señores. Muy real, señores. Interesante, tremenda vista. Chicos, quiero un psicólogo. Sí, yo también quiero uno. Bueno, necesito uno con. Para ver, porque ya estoy viendo cosas donde no las hay, señor. Bueno, amigos, gracias por el vídeo. Se les agradece toda su ayuda, toda su oración. Disculpen que he estado tanto tiempo inactivo, pero era que no podía hacer más cosas. Y bueno, sin más que decir, muchas gracias por haber visto el vídeo. Nos vemos.